Escuchas XHPR con 100.000 watts de potencia. Soy 101.7, Capital Mundial de la Salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local 411, cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina, 931-1080. Son exactamente las 8 de la noche con 14 minutos y estamos con el tiempo bien atrasadote, ya que estamos en vivo, totalmente en vivo. Estamos transmitiendo a aquellas personas que les gusta la salsa, los invitamos que venga al Salsa Fest que se está llevando aquí en la hora cero, en el centro cero, lugar donde pues el día de ayer con Bam Bam se puso esto que vuela, se puso esto muy, muy, pero muy bueno, y mañana se va a presentar el señor Oscar de León. Mañana el salsero Oscar de León, aquí en Salsa Fest, aquí en Boca del Río, Veracruz, donde Grupo Radio Digital, donde soy la 101.7, pues es la estación oficial de este gran evento de música salsa, la mejor a nivel mundial. Están llegando miles, pero miles de personas, están abarrotados todos los hoteles de aquí de la ciudad y puerto de Veracruz y Boca del Río. Vénganse a dar una vuelta, además de que la tarde está más que fresca, más que hermosa, para que vengan a pasearse aquí a la ciudad y puerto de Veracruz. Yo soy José Prigadá. Vamos a este resumen de noticias. Asaltan a una mujer y le arrebatan 700,000 pesotes. Todo sobre el atentado del síndico de Tecolutla. Aumentan los contagios de COVID-19 en la zona serrana costeña. Fernandita, una veracruzana, una niña de tan solo 10 años, lucha por la vida. Cerró con éxito las fiestas de la Marina 2022 en Nautla, Veracruz. Maniático, pervertido, enfermo sexual, ataca a una mujer en Martínez de la Torre. Esta y otras noticias más después de un corte comercial. Yo soy José Prigadá. Muy buenas noches. Escuchas XHPR con 100.000 watts de potencia. Soy 101.7, Capital Mundial de la Salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local 411, cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina, 931-1080. Capturan a un violador de menores aquí en Boca del Río. Tras 5 años de haber evadido la acción de la justicia, José Luis N., ingeniero de Pemex, fue aprehendido este martes en el municipio de Boca del Río, Veracruz. De acuerdo con la orden de aprehensión 296-2018, el sujeto está acusado del delito de pederastía agravada en contra de una menor de edad cometido en el municipio de Agua Dulce. Se presume una presunta complicidad de líderes sindicales con el acusado, a quien durante estos 5 años movieron de sede y del estado de Veracruz. José Luis N. fue llevado al Cerezo Regional y posteriormente será puesto a disposición de un juez para que éste lo vincule a proceso y le otorgue su condena. Información para www.veracruz.com Televisión. En otras noticias, quiero darle a conocer que 2 sujetos son capturados por presunto delito de secuestro agravado.
La unidad especializada en combate al secuestro obtuvo vinculación a proceso en contra de Alberto N. y José Pedro N. por el presunto delito de secuestro agravado dentro del proceso penal 16-2022 por hechos ocurridos el pasado 17 de mayo del 2019 en la localidad Molinos, perteneciente al municipio de Perote. Los ahora vinculados presuntamente privaron de la libertad a la víctima de identidad resguardada para posteriormente solicitar la cantidad de 2 millones de pesos para su liberación. El juez concedió el plazo de 4 meses para la investigación complementaria. Información para www.ayoracruz.com Televisión. Pues esas son las noticias desafortunadas que siguen ocurriendo aquí en la entidad veracruzana. En otra información, chocó su camioneta. Un accidente automovilístico se registró a la altura de la colonia Ampliación Benito Juárez sobre la carretera Tlapacoyan-Teciutlán este jueves por la tarde, hecho que arrojó daños materiales cuantiosos, ya que el vehículo tipo Fiesta con placas de circulación YRA471A del estado de Veracruz sufrió graves daños. El automóvil fue embestido por una camioneta Nissan tipo X-Trail color blanca con placas de circulación UAT3184, misma que era conducida por Juan Antonio, al cual se le acusa de provocar este percance automovilístico. Por instrucciones de los elementos de la Guardia Nacional, ambas unidades fueron remitidas al corralón correspondiente, hasta que los peritajes oficiales determinen quién tuvo la culpa y quién tendrá que pagar los daños. Afortunadamente, este hecho no dejó personas lesionadas. Con información de Nacho Romero para www.ayoracruz.com Televisión. Así, la información sobre la carretera de Xutlán, Tlapacoyan. En otra información, desaparece joven menor de edad en Omealca. La Comisión Estatal de Búsqueda reportó la desaparición de un joven de 17 años de edad en Omealca, Veracruz. Se trata de Fenicia Feal Flores, quien mide 1.55 metros. Es de tez morena clara, tiene ojos color café oscuro y el cabello negro, corto y lacio. Como señas particulares, tiene lunar en el pómulo derecho. Cualquier información que ayude a dar con su paradero, favor de reportarla al 911 o al 228-319-3187. Información para www.ayoracruz.com Televisión. Algo grave está pasando en el estado de Veracruz, algo muy grave. Están desapareciendo y los están ejecutando. Mire lo que pasó en Coatepec. Cuatro hombres que estaban desaparecidos desde el pasado 30 de mayo fueron hallados sin vida este miércoles en la comunidad de Chahuapán, en el municipio de Apazapán, a 50 kilómetros de Jalapa, junto con el cuerpo de una mujer que no ha sido identificada. En el reporte oficial se informó que los cuerpos presentaban un tiro de gracia y por los indicios se presume que fueron asesinados en el lugar. De acuerdo con autoridades policiales, las víctimas fueron identificadas como Jesús Manuel Morales, de 16 años de edad, Rigoberto García Pérez, de 42 años, Jorge Domínguez Mora, de 21 años, y Octavio García Felipe, de 26 años. Los cuatro fueron reportados como desaparecidos en la comunidad de Tuzamapán, perteneciente al municipio de Coatepec. Pobladores de esa comunidad se habrían organizado para buscar a los cuatro hombres y fue hasta la tarde de este 1 de junio cuando sus cuerpos fueron hallados en el camino que conduce a Pazapán, a unos 30 kilómetros de donde las víctimas habrían sido privadas de la libertad. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense SEMEFO en espera del trámite para ser entregados a sus familiares. Información para www.ayoracruz.com Televisión. Eso es lo que está pasando en Veracruz, y eso es lo que está pasando en la capital del estado, donde los jóvenes, los niños, también están desapareciendo. Es algo grave, algo que ya provoca nerviosismo y preocupación entre los veracruzanos. En otras noticias, quiero darle a conocer que es titular del jurídico del Ayuntamiento de Castillo de Tiayo, es atacada a balazos. La mañana de este jueves, pistoleros atentaron contra la vida de Nayeli Miroslava Gallardo, ex titular del jurídico del Ayuntamiento de Castillo de Tiayo. La víctima fue atendida por paramédicos y posteriormente canalizada de emergencia a un hospital, donde su estado de salud es grave. Los ataques contra personas relacionadas con cargos públicos se han incrementado en la última semana en Veracruz.
El pasado 26 de mayo ejecutaron al presidente del DIF de Acayucan. En tanto, el 31 de mayo atentaron contra el síndico de Tecolutla y su esposa. Las investigaciones las está llevando a cabo la autoridad estatal. Información para www.ayoracruz.com Televisión. Vamos a un corte comercial y regresamos. Porque nosotros te acompañamos en los momentos difíciles y sabemos qué hacer. Funeraria Rodríguez Cruz te brinda el servicio de traslados a cualquier parte del estado, el país y el extranjero. Trámites oficiales y todo para tu servicio. No te preocupes, solo llámanos y nosotros resolvemos todo sobre el funeral. Estamos en Martínez de la Torre y Nautla. Funerales Rodríguez Cruz. Pues mire usted que los ataques en las zonas céntricas de las ciudades de la entidad veracruzana, pues es cosa de todos los días. Dos hombres son atacados a balazos cerca del Palacio Municipal de Huichapa. Sujetos armados interceptaron y atacaron a balazos a dos varones en el centro del municipio de Huichapa, Veracruz, la tarde de este miércoles. Los agresores iban encapuchados y viajaban a bordo de un vehículo a dos cuadras del Palacio Municipal. Los lesionados fueron auxiliados y llevados de urgencia al Hospital General de Córdoba, donde se reportan graves. Efectivos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos del Grupo SAMU, atendieron el reporte. Información para www.ayoracruz.com Televisión. Gracias a todas aquellas personas que me están haciendo el favor de escucharme a través de las diferentes estaciones del Grupo Radio Veracruz. Gracias a aquellas personas que también me hacen el favor de escucharme todos los días por medio del Grupo Radio Digital a través de sus diferentes estaciones en los estados de Tabasco, Campeche, Oaxaca, también en Quintana Roo, Campeche y por supuesto aquí en el estado de Veracruz. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad y puerto de Veracruz, aquí en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 404, interior número 4, piso número 2. Estamos frente aquí al Malecón. Muy buenas noches. En otras noticias, esto es grave, ya que le quiero dar a conocer que las jovencitas son engañadas, jovencitas veracruzanas son engañadas. Mírenlas hasta dónde fueron a parar y quién las liberó. Karen J. y Divani, de 14 y 13 años respectivamente, fueron engañadas con la esperanza de obtener un empleo y trataron de viajar desde Acutzingo, Veracruz, hasta Guadalajara. Familiares denunciaron su desaparición. Las menores contaban con fichas de búsqueda desde el 30 de mayo, siendo encontradas y rescatadas en la terminal de autobuses Tapo de la Ciudad de México el 1 de junio. Informó Ricardo Mejía Verdejas de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Fue hasta el 31 de mayo que empezaron las investigaciones para dar con el paradero de Karen y Divani, según las unidades especializadas en combate al secuestro WEX. Las menores se encontraban en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes tras ser localizadas en la TAPO. Posteriormente fueron entregadas a sus padres. Información para www.ayoracruz.com Televisión. Pues bueno, resulta que este primero de junio, pues terminaron las fiestas carnestolendas en el puerto de Nautla. Las fiestas de la Marina Nautla 2022. Se presentó la original banda El Limón y mire cómo estuvo el pachangón. Con gran éxito cerró las fiestas de la Marina en el municipio de Nautla, donde la original banda El Limón interpretó sus éxitos ante la presencia de cientos de personas, actos que agradeció su organizador, el alcalde Miguel Vergel Vázquez. El salón fue abarrotado por aquellas personas que corearon "Y que quede claro, sobre mis pies, perdona mi franqueza, la otra cara de la moneda", entre otras canciones de esta banda musical que se ha presentado en los mejores escenarios del mundo. Hay que destacar que el segundo paseo de carros alegóricos y comparsas fue aplaudido por miles de personas que llenaron las principales calles y avenidas del centro de la ciudad nauteca,
lugar donde permanecerá unos días más los juegos mecánicos para que niños y adultos se diviertan. Es de mencionar que el alcalde Miguel Vergel Vázquez, así como su esposa Karina Martínez de Vergel, entregaron a todas las comparsas un reconocimiento. Es de señalar que el ayuntamiento de Jalcomulco también participó con una comparsa encabezada por el alcalde del mismo. El esfuerzo fue titánico, ya que las autoridades locales tuvieron que trabajar solos, sin ayuda de nadie, de sol a sol, para que las cosas salieran bien, ya que todo fue contratado con dinero propio, cosa que jamás se había visto. Miguel Vergel Vázquez agradeció a sus compañeros de trabajo, a su esposa, a los familiares de la Corte Real, por todo el apoyo que recibió de ellos para que estas fiestas de la Marina Nautla 2022 fueran todo un éxito. Información para www.ayoracruz.com Televisión. No, y es que la verdad, hay que reconocer algo, ¿eh? Estas fiestas de la Marina en Nautla se partió el alcalde, porque miren que nadie lo apoyó, ¿eh? Me consta que nadie lo apoyó. Solito, con lana del ayuntamiento, con dinero del ayuntamiento. No fue como en otras administraciones donde mandaban los millones, de pesos del gobierno del estado, del gobierno federal. Miguel Vergel Vázquez se rompió la solo. Desafortunadamente, pues esto es grilla, es política, pero afortunadamente, gracias al trabajo y a la experiencia de gente como Marcia Rodiz, fue como se sacó avante estas fiestas de la Marina 2022, porque nadie se puede colgar la medalla más que el alcalde y Marcia Rodiz, secretario del ayuntamiento. De ahí, los demás, puro bla, bla y glu, glu. En otra información, también en casitas hubo fiestas de la Marina. Gracias al trabajo y esfuerzo de un grupo de ciudadanos de la comunidad de Casitas perteneciente al municipio de Tecolutla, así como también de empresarios como Anselmo Ramos Capitaine, las fiestas de la Marina 2022 fueron todo un éxito, ya que el baile del grupo musical de Alfredo y sus teclados estuvo a reventar. Eventos artísticos con oración de reina trajo consigo que el pueblo de Casitas tuviera una fiesta de calidad, llena de alegría y activación económica de todos los sectores, pequeño y grande, por lo que los pequeños y grandes empresarios de este rubro ya están pensando en unirse con los organizadores de esta fiesta para ver qué más cosas pueden hacer para vacaciones de verano. Hay que destacar que las fiestas de la Marina en Casitas concluyeron con saldo blanco, a pesar de que no se contó con el apoyo de ninguna autoridad de los tres poderes de gobierno. Con información de Violeta Santos para www.ayoracruz.com Televisión. Pues así las cosas. Quiero agradecer a todas aquellas personas que me están haciendo el favor de verme y escucharme a través de Grupo Radio Veracruz. Gracias a todas aquellas personas que me escuchan por la 93.4 de frecuencia modulada. Gracias a mis amigos de Alvarado, gracias a mis amigos de San Andrés Tuxtla, de Santiago Tuxtla, de Catemaco. Gracias a todos ellos, por cierto, a mis paisanos, a mis brothers de allá de Medellín de Bravo. Gracias por la minilla que me hicieron el favor de mandarme hoy por la mañana. En otra información, quiero darle a conocer que en Martínez de la Torre anda operando una peligrosa banda de secuestradores. Elementos de la Policía Preventiva Municipal del municipio de Martínez de la Torre lograron rescatar en el lugar conocido como El Cadillo a una persona del sexo masculino que fue privada de la libertad. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Local explican que esta persona fue secuestrada en el municipio de San José Acateno, en el estado de Puebla, por un grupo armado que viajaba en un automóvil color azul y varias motocicletas. Destacaron los azueles que estos hechos ocurrieron el día martes 31 de mayo y que gracias a una denuncia de los pobladores de la comunidad de Arroyo de Potrero, se logró ubicar una casa de seguridad donde se encontraba la víctima atada de manos y pies, así como también estaba amordazado y vendado de los ojos. Al saber esta situación, los elementos de la Policía Preventiva Municipal acompañaron a la víctima hasta un lugar donde se resguardó, con la finalidad si iba a poner o no la denuncia correspondiente. Con información de Nacho Romero para www.ayoracruz.com Televisión.
Porque con nosotros sentirás el verdadero sabor de la gastronomía. Ven al restaurante La Ostra. Nos encontramos en el Boulevard Rafael Martínez en la Torre, al lado de Bodega Aurrerá, y en la carretera federal 129 a Mozoc Nautla en Cañizo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Pregunta por nuestros grandes paquetes. También visítanos en Misantla, en nuestro gran balneario La Ostra. Restaurante La Ostra, un sabor diferente. Pues dice el gobernador que ya detuvo al asesino, al feminicida de Viridiana. El sujeto detenido el miércoles en San Juan del Río, en Querétaro, por el feminicidio de Viridiana Moreno Vázquez, de 31 años de edad, estaría implicado en otros casos similares. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó en la conferencia matutina del presidente López Obrador de este jueves que el sujeto conocido como Greg Román o Juan Carlos y su pareja fueron detenidos y trasladados a Veracruz para que las autoridades locales determinen su situación jurídica. El funcionario federal detalló que cámaras captaron a la víctima abordando una motocicleta acompañada del sospechoso y desaparecieron tras pasar a una gasolinera. Posteriormente, las autoridades localizaron la vivienda que rentaba el sujeto en Veracruz. El sitio fue encontradas las prendas de la víctima, la motocicleta, vista en las grabaciones y otros elementos que la relacionan con el asesinato de Viridiana Moreno. Moreno Vázquez buscaba un trabajo para concluir una licenciatura, por lo que llamó su atención un anuncio Facebook donde se ofrecía trabajo como recepcionista de un hotel y acudió a la supuesta entrevista de trabajo el 18 de mayo al Hotel Bienvenido, día en que desapareció. Las autoridades ya buscaban a Greg Román por la desaparición de Evelyn Afiune, joven de 22 años de edad en Morelos. De acuerdo con la investigación, la joven fue citada a una cafetería en el centro de Cuautla el 24 de marzo para una entrevista de trabajo. Posteriormente, la joven abordó un taxi con el presunto feminicida y ambos llegaron a una barbería donde ya no salió. De acuerdo con las indagaciones, el modo de operar del sujeto consistía en citar a las víctimas para una entrevista de trabajo, tras lo cual abusaba sexualmente de ellas y las asesinaba. El sujeto también estaría ligado a otro caso en Puebla y tiene en sus antecedentes una acusación de violación presentada desde 2012 en Veracruz. Información para www.veracruz.com Televisión. Escuchas Bella Música, 90.9 FM. Maniático, sexual, pervertido, enfermo, endemoniado, intentó abusar de una mujer en Martínez de la Torre. La mañana de este miércoles, 1 de junio, una jovencita de 16 años de edad fue atacada por un sujeto que se escondía entre la maquinaria pesada que dejó abandonada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Comunidad de Progreso. Margarita Aparicio Salazar explicó que su hija se dirigía a la escuela antes de las 7 de la mañana, cuando un pervertido sujeto le salió del paso y trató de jalonearla rumbo al salón de fiestas de ese lugar. Dijo la madre de familia que este maniático sexual se escondía entre la maquinaria que estaba arreglando la carretera y una camioneta blanca cerrada que estaba detenida en ese lugar sin saber exactamente si el agresor viajaba en ella. Explicó que gracias a que su hija estudia artes marciales pudo defenderse, pero que es necesario que estas máquinas sean retiradas de ese lugar de manera inmediata. Con información de Nacho Romero para www.iberacruz.com Televisión. Bueno, ya regresamos al aire. Nos sacaron por un segundo estos duendes endemoniados. Ahora sí, endemoniados duendes nos hicieron la maldad. Gracias a todas aquellas personas que me están haciendo el favor de verme. Sol Aburto, saludos. Dios lo bendiga. Gracias, Sol Aburto, también a Fanny Adelina Herrera. Dice, te fui a buscar a tu casa. Pues no sé, ¿a cuál de las tres? Ahora sí, ¿a cuál de las tres, verdad, ingeniero? ¿A cuál de las tres me fuiste a buscar?
Esta noticia son las que duelen, son las que lastiman, y quiero que todas aquellas personas que me van escuchando a través de su automóvil, en su radio, aquellos que me escuchan en sus casas, en sus potreros, en el campo, donde estén, vean esta historia, escúchenla. Carla Fernanda es una niña de 12 años de edad que venció el cáncer, y esta terrible enfermedad le dejó secuelas que pueden provocarle la muerte si no es operada de urgencia en la Ciudad de México en el Hospital Infantil Federico Gómez. Su mamá, Pamela de la Mora, explica que esta cirugía cuesta más de 6,000 pesos, dinero que no tiene, y por ese motivo que junto con amigos y familiares han formado rifas y concursos para juntarlo, tarea que no ha sido nada sencilla, explicó. Sarcoma de Edwin lo tuvo a los 8 años, luchó contra todo y todas, nunca perdió la fe y lo venció a los 10 años, pero ahora urge una prótesis que le permita respirar por sí sola, ya que a falta de unas costillas requiere de sus vértebras sean corregidas para dar soporte a varios órganos vitales. 55 79 07 01 37 91 30 52 es la cuenta de Santander donde la gente de buen corazón puede depositar lo que sea. Con información de Edith Pacheco para www.ayoracruz.com Televisión. Ojalá y usted pueda donar, aunque sea un pesito, ¿eh? Eso le puede salvar la vida a Fernandita. Fernandita es una niña totalmente alegre, que quiere vivir, que ya se esforzó, que dio todo por luchar contra el cáncer, se salvó del cáncer, lo venció, pero porque le tuvieron que quitar unas costillas, eso es lo que yo entendí. Como le va creciendo sus órganos, no hay que lo soporte. Entonces, también tiene una escoliosis grave. Y es tanto su problema que ya no le permite, ya no le permite respirar. Entonces, sí necesitan acomodar sus vértebras, poner una malla. O sea, es una operación que cuesta mucho, pero mucho dinero. Por eso necesitan ese efectivo. Ojalá y todos nos unamos a esta causa. Ojalá. Vamos juntos con Fernanda. En otra información, aumentan los casos de COVID-19 en la zona serrana costeña. 728,164 mexicanos se han contagiado de COVID-19 desde que inició la pandemia el 28 de febrero del año 2020 en este país, y 234,000 han muerto, así lo reconoció la Subsecretaría de Salud del Gobierno Federal. Saúl Barria Benavides ha dado a conocer que el número de contagios de SARS-CoV-2 ya aumentó en los municipios de Tlapacoyan, Mistantla, San Rafael y Axalan, siendo los más afectados aquellas personas que no se vacunaron y que sufren de una enfermedad crónica degenerativa. Dijo que el relajamiento de la población y la falta de información de las autoridades sanitarias pone en riesgo la vida de las personas más vulnerables, mismas que muy difícilmente salvan la vida en hospitales del sector de salud por falta de especialistas, medicamentos y aparatos, reveló el epidemiólogo que los municipios antes señalados, los responsables de los consultorios particulares, comienzan a reportar ya de 2 a 3 pacientes contagiados por COVID al día, lo que debe de alarmar al sector salud. Explicó que la situación es grave, como lo hace saber la Organización Panamericana de la Salud, la cual afirma que la pandemia podría salirse de control en nuestro país si las autoridades sanitarias no toman medidas preventivas, recordando que su sistema de salud es uno de los más atrasados en Latinoamérica. Con información de Violeta Santos para www.ayoracruz.com Televisión. Es por eso que no debe de bajar usted la guardia. Es lamentable circular por algunas ciudades, en Martínez de la Torre, por dar un ejemplo, donde ya nadie le hace caso al COVID. Nadie, absolutamente nadie. Y desafortunadamente las autoridades sanitarias no aclaran que es una enfermedad que mata, que como le puede dar fuerte, como que no, y que todavía sigue presentando y sigue dejando muertes en todo el mundo, principalmente en México, donde el sector de salud está para llorar. Aquí está todo, en otra información, todo sobre el intento de asesinato en contra del síndico del ayuntamiento de Tecolutla.
La cabecera municipal de Tecolutla fue baleado Alfredo Salazar Nolasco, síndico único del ayuntamiento, el cual viajaba en su camioneta Toyota color blanca con su menor hija y su esposa. Esto ocurrió en la calle Juan Ahumada, cuando el apoderado legal del municipio se dirigía a su trabajo a laborar, sin saber lo que le esperaba antes de llegar al Palacio Municipal. Después de estos sangrientos hechos, se dio una fuerte movilización policíaca, ya que el edil ingresó gravemente herido a un hospital de la zona, donde estaba siendo atendido de un impacto de bala en el estómago y otro en el brazo. Cabe señalar que en la zona del atentado quedó un maleante muerto, mientras que el otro está herido, ya que el síndico, al ver que su familia corría peligro, les echó su camioneta encima atropellándolos. Su esposa, Anayeli Pérez Pérez, también ingresó de urgencia al hospital del municipio de Gutiérrez Zamora, ya que presenta varios impactos de bala en su cuerpo, por lo que estaba siendo atendida por personal del área blanca, los cuales al final decidieron trasladar al síndico y la madre de su hija a un nosocomio de la ciudad de Poza Rica, donde en este momento aún los reportan como graves. Cabe señalar que el cadáver de uno de los sicarios está en el Servicio Médico Forense de la ciudad de Papantla, donde se está investigando sus generales, mientras que su acompañante está herido y resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, en espera de que sea declarado por las autoridades ministeriales, los cuales están investigando quién les pagó para matar a Alfredo Salazar Nolasco. Mientras tanto, la alcaldesa Gabriela Valdés Santos condenó desde su trinchera estos sangrientos hechos, exigiendo a la Fiscalía de Veracruz se resuelve de inmediato este caso que tiene conmocionada a la población. Empresarios restauranteros y hoteleros de Tecolutla afirman que el sistema de seguridad por parte del gobierno del estado de Veracruz ha fracasado en esa región, donde han ocurrido varias ejecuciones sin que la autoridad federal y estatal pueda hacer algo, lo que esto ha provocado que los turistas cancelen sus reservaciones al saber que esta zona turística es un foco rojo en el tema de seguridad. Con información de Nacho Romero para www.veracruz.com Televisión. Gracias, gracias a mis amigos. Bueno, en el caso de Tecolutla, pues todo el mundo sabe cómo está esa movida. O sea, todo el mundo sabe cómo está esa movida, todo el mundo. Y hasta ahí. Nada más de que el gobernador quiera hacer su trabajo y el fiscal también. Saludos a mi amigo Rubén Carrasco, Prigado, un gusto saludarte, mi hermano, estoy a tus órdenes. Gracias, el famosísimo Coyame, futuro candidato de Morena, seguramente a la Diputación Local por el Distrito de Misantla. También a mi amigo Carlos Gámez Paredes, un gusto saludarlo, don Carlos Gámez Paredes. Gracias a mi amigo Javier Gómez Casarín, diputado, un gusto saludarte. Gracias, gracias, gracias a mis brothers, a todos ellos, gracias, gracias a mis amigos que se les quiere y se les quiere mucho, igual que a mi brother Javier Hernández Candanedo, que él sí sabe ser alcalde, no que hay otros que son bien, así en Paunecho, en serio, hay alcaldes que ya su pueblo ya quiere que se larguen porque son una bola de, así en Paunecho. Pero hay alcaldes buenos como el de Martínez de la Torre, como el de San Rafael, como el de Misantla, que están trabajando, que saben cómo se mastica, de qué lado debe de masticar la iguana. Son políticos, son gente que saben, mande, que ya se la saben y saben hacer política. Pero hay muchos que son una bola de que no sirven para una. Ahí está el de Papantla. Ahí está el de Tlapacoyan, ahí está el de Atzalan. Fíjate que el de Atzalan, a pesar de que es un viejo político, una vieja loba de mar, pues resultó ser para gobernar. Pero en fin, de esto hablaremos más adelante y lea mi columna. Yo soy José Prigada, muy buenas noches. Vámonos al Salsafets. We'll be right back.
Escuchas Bella Música 90.9 FM.